Buen día, Rabotai. Buen provecho. Hay una frase que dice la Gemara que Kol agadol mejaberó itzro gadol gemen. ¿Qué significa eso? Entre más grande es la persona, igualmente crece su yetzer hará con él. Entonces, eso es una frase que la sabemos de siempre, pero realmente, realmente habría que entender en qué. ¿En qué se manifiesta que una persona que es más elevado también se eleva su yetzer hará? ¿Behemet, así es? ¿Acaso los gedolim tienen el yetzer hará con más dosis del que tenemos nosotros? ¿Tienen más problema de cuidarse la vista, de cuidarse la boca? ¿En dónde se expresa esa debilidad de yetzer hará? Que aparentemente la Gemara dice que así sucede. También lo hablamos este concepto en Shabbat. Y se me hace que por ahí va el asunto de esto, de un yetzer hará que se hace en dosis que pueden llegar a ser difíciles de controlar. Entre más grande es la persona, paradójicamente. ¿Por qué? Aquí habría que entender qué onda con Bilam. Bilam, Hashem le hace milagros tremendos. Buen día, don Gad, fátalo. ¿Cuántas cosas no le pasaron a Bilam para tratar de abrirle los ojos? Hashem tuvo que hacer un gran milagro de que el burro hable. Tuve que hacer un milagro de que venga un ángel y acorrale al burro para que se dé cuenta de que algo está sucediendo diferente. El burro iba normal y de repente se empieza cada vez a ensanchar el camino y el burro se pega a la pared y ya no quiere caminar. ¿Todo para qué? Para que él trate de entender de que aquí hay como que atorones, que Hashem no quiere que él vaya a maldecir con Balak al Am Israel. Pero todo ese tipo de cosas son milagros. ¿Por qué Bilam es merecedor de milagros? Con los antecedentes que Rashi y los Hajamim en general dan, Bilam era de lo peorcito. Es codicioso. Hace arayot con la mula, es de lo peor. Entonces ahora resulta que Hashem se tiene que ocupar de Bilam y hacer todo tipo de jugarretas para abstenerlo del pecado. En verdad sí, porque con todo y todo el perfil que le conocemos a Bilam, pero Hashem lo escogió por uno por otra de que él sea el profeta. El conductor, ¿no? Para la verajá, para el amitá. O sea, más allá de eso, antes de eso, él era una persona que Dios le dio profecía. Él hablaba con Hashem. Entonces, ¿era una persona elevado? Pues sí. Yodea da'at elión, dice la Torah. O sea, él sabía lo que se movía en el cielo, cuando Dios está de buenas, cuando está de malas. Entonces, tenía una categoría muy alta. Igual que Moshe. Para los pueblos. Él era el Moshe de los pueblos. Ahora, ¿de qué él lo ocupó para lo equivocado? Está bien. Pero Hashem le dio mucho potencial para que él tenga... Camino, ¿no? Pues sí. Muy desviado. Ahora, ¿cuál es el problema de una persona que es sumamente elevada? ¿Qué pasa con una persona que sabe mucho? Así les pregunté yo en Shabbat en la ciudad. Yo les pregunté, ¿quién está más sujeto a pecar? O sea, yo ya sé que los dos, pero una persona que no sabe. Entonces, es una persona que es también, como decimos, es ingenuo, no sabe. ¿Pero qué pasa con una persona que sabe mucho? Sabe mucho. ¿Esa sabiduría se puede llegar a convertir también en algo en su contra y en un vehículo para pecar? ¿Sí? Como le pasó a Moshe y a Aarón, lo acabamos de ver en la piedra. Entonces, el hecho... Pero, o sea, la sabiduría y todos los datos que tiene una persona y la manera de que... Acuérdense de que la Torah tiene este detalle de que Hashem es notena Torah. O sea, Hashem nos entregó la Torah en nuestras manos. A los demás pueblos, cuando Hashem les ofreció la Torah y los demás pueblos la rechazaron, no era una Torah entregada en sus manos. Iba a ser una constitución de leyes, iba a venir ya legislado lo que se tenía que hacer y terminó. Pero al Am Israel no, nos fue entregada la Torah, de tal manera que la Torah, no sé si es la palabra correcta, pero de alguna manera puede ser manipulable, interpretada. ¿Cuántos libros no han salido de esto solamente? ¿Cuánto es esto? Nada. Y tenemos explicaciones, novedades, cada día se está la Torah
modernizando, haciéndose más actual, más aterrizada, más iluminada. ¡Wow! Baruch Hashem que tenemos esa posibilidad. Pero eso también es un peligro. Porque hacer de que Hashem no tenga Torah, nos deja en nuestras manos para interpretarla, engrandecerla, modernizarla. Entonces, es todos esos dedazos, como dice Simón. El hecho de que hemos aprendido tanto, sabemos tanto, que podemos llegar a justificar. No, esto aquí, hoy en día, ya no, ¿cómo que ya no aplica? ¿Cómo te atreves? No, no lo dice una persona que viene con una bandera de reformismo. No, no necesariamente. Puede ser una persona que tenga tanta Torah en su cabeza, tanta, que según la Gemara que estudió, más el Shulchan Aruch, más el comentarista del Shulchan Aruch, ahora me sale que hoy en día se permite tal. Y puede ser que haga mucho sentido, mucho sentido. Oye, pero, o sea, no, nadie se atrevió a decir una novedad de este tamaño. ¿Cómo llegaste a lo que llegaste? Sí, te estoy justificando. Esta fuente, más esta, no sale. Entonces, según esta lógica, hoy podemos permitir, yo qué sé, comer tal alimento, o sea, que lo hizo un goy. O que la mujer espere en vez de tantos días para su limpieza espiritual, a lo mejor que aplique menos. ¿Cómo te salió algo así? O sea, llevan jajamim de 2,000, 3,000 años y nadie le salió. Tú ahorita eres un chavito, no estamos hablando de gente, incluso chavitos, que claro, hay tanta sabiduría, tanta, que eso se puede llegar a convertir con una autoridad de decir, a mí me salió la halajá así. ¿Así? Sí, y ahora ya se puede comprar tal cosa, ya se puede hacer tal conducta. Entonces, la persona que no sabe, bueno, no sabe. Pero una persona que sabe mucho, ese mismo su Yetzer Hará creció con él. Se hizo tan elevado que él ya, y no lo digo porque se hizo orgulloso, soberbio. No. El hecho de que sabe tanto da una seguridad de pensar, yo puedo ahora legislar diferente. Según mi opinión, sé tanto que ahora puedo darme el lujo de tener mi propia opinión. Sin importar cuáles son las costumbres, qué has hecho hasta ahorita, qué tanto los jajamim están de acuerdo. Yo también soy jajam, yo también sé, para eso estudié todo lo que estudié. No, momento, no podemos pretender que todo lo que estudiamos ya de repente nos da ahora la licencia para empezar a reformar. Y lo digo otra vez, no digo reformar en el mal sentido, pero venir a decir, para mí la halajá ahora aplica de tal manera, ten cuidado. Porque no todos tenemos boca para decir, ahora, a final de cuentas, tenemos intereses creados. Cada quien cuando se pone a legislar, hay que ver qué hay atrás de eso para decir, a mí me late que ahora mejor hagámoslo de esta manera. Porque te conviene, porque te es cómodo, ¿qué hay detrás? Entonces, entiendo perfecto. Cada persona que se va haciendo más grande, ahora comprende tanto que su Yetzer Hará está en una dosis muy elevada. Porque su pensamiento y su sabiduría es basta. No se puede dar licencia a justificar cosas o a innovar cosas, que quién sabe qué tanto hay de verdad en eso. Entonces, Bilam es tan sabio, tiene tanta profecía, y miren cómo Hashem, esa es la cosa, que Hashem aparte le da gasolina. Ese es el gran problema, que la persona que es grande, incluso él puede comprobarte que Hashem está con él. Hashem me apoya en lo que estoy diciendo. Así le pasó a Korach, que tuvo una profecía que Shemuel Anabí iba a salir de él. ¿Qué dijo Korach? Seguro, si mi tataranieto es Shemuel Anabí, claro que estoy en lo correcto. No va a salir de un tatarabuelo malvado. Si yo me muero, ¿cómo va a salir Shemuel? Seguramente yo voy a vivir. Quiere decir que yo tengo la razón. Y por eso Shemuel eventualmente va a venir al mundo. Hashem le dijo en una profecía que tenía razón, según su interpretación. Entonces, ¿cómo puedes decirle a una persona, no, estás equivocado? Si Hashem acaba de decir que sí es como yo digo, Hashem está apoyando mi opinión. No, olvídate. Si una persona ya tiene una firma de Hashem que está con él, olvídate. Ya no hay lo que hablar. Entonces, Bilam, ¿Hashem estaba con él o no? Oye, si Hashem le está diciendo, primero le dijo, no vayas con ellos. ¿Se están contratando para maldecir al pueblo? No vayas. Pero al otro día le cambia la versión y Hashem le dice, bueno, si insistes, ve. Se acabó.
Hashem acaba de dar licencia que maldiga al pueblo de Israel. ¿Alguien le puede reclamar algo a Bilam? No. Hashem me dijo, bueno, si quieres, ve, órale. Ah, bueno, pero eso ya son las letras pequeñas del contrato. A grandes rasgos, Hashem le dijo, ve. Pues, ¿qué quieres? Y no solamente eso. Hashem le dice, oye, ¿quién vino a contratarte? ¿Quiénes son estos? Ah, entonces también Hashem no es tan omnipresente, omnipotente, todo lo sabe. Si Hashem me está preguntando quién son, Hashem no sabe quién son. Entonces, a lo mejor yo ya soy casi como Dios. O sea, porque yo sí sé y Dios no sabe. Dios me tiene que consultar a mí quiénes son. Pues Hashem mismo, a esa persona que está... ¿De acuerdo? ¡Tremendo! Hashem, imagínate qué prueba tan grande tiene esta persona que entre más nivel espiritual tiene, más pruebas tiene a su favor que Dios lo está apoyando, más Hashem le pone trabas para que él piense que él mismo llegó a la categoría de ser casi casi un Dios. ¿Cómo le vas a comprobar a alguien que esté equivocado con esa... Pero bueno, Bederech Shadam Rochel Alejet, Molijimoto. Si el camino de la persona es la necedad, el encerrarse en sus propias ideas, empezar que él siempre tiene la razón, Hashem, ¿qué le dice? Te voy a alimentar. Te voy a alimentar. Ahora a ver cómo vas a pensar diferente, porque esa es tu personalidad, ¿no? Ahora, ten más. También, lo mismo, comprobar la teoría. Se muere todo el mundo, escuchan que les dicen que son como hormigas, confirmar la teoría. Si tú vienes cegado en que tú tienes la razón, ahí te va, te voy a dar más ahora. Entonces, ¿cómo sales de todo eso? Desayuno. ¡Tremendo! Pero es lo que digo, qué fuerte que la grandeza que tiene la persona, eso puede llegar a ser, si uno no lo sabe controlar, su perdición, hundirse. Bilam era un profeta tan pero tan elevado que su Yetzer Hará se fue a una dosis también incontrolable. Él se sentía un dios. Yo tengo la razón, puedo maldecir al pueblo. Si Dios ya me dijo, si Dios mismo no sabe quiénes son los que vienen a buscarme, entonces Dios a lo mejor no es tan picudo como, a lo mejor yo también soy casi un Dios, entonces ¿quién me puede frenar de hacer mi voluntad? No, olvídate, cuando llegas a esas dosis de Yetzer Hará que ya te hiciste un Dios, pues ya, ¿quién te puede comprobar que no tienes la razón en tu plan, en lo que estás tramando? Entonces lo único que puede frenar a Bilam, ¿qué es? Que venga un burro y que hable y que le diga, ¿qué estás haciendo, Roja? Estás equivocado. A ver si te das cuenta, tienen que pasar cosas muy grandes. O sea, así como Hashem pone gasolina, pero también tiene que ponerle algún freno, porque si no, no sería equiparado. Entonces Hashem le hace ese tipo de milagros y eso tampoco frena a Bilam. Cuando el burro habla, que le dice, bueno, Mejela, perdón que no te hice caso, no lo tomes a mal, pero sí, pero seguimos. Pues ahí es cuando ya la persona se pierde en todo. O sea, si incluso cuando las cosas empiezan a marchar de una manera no normal, la persona tampoco no va a hacer caso a los mensajes que Hashem manda, entonces ahí ya perdimos la esperanza. Una persona puede pensar que él tiene la razón en todo lo que hace. ¿Y si la tiene, a lo mejor? Puede ser. Pero si ves que están pasando cosas, una persona puede pensar que así se lleva el negocio. Esta es la manera de cómo trabajar. Así se hace, yo tengo todas las claves. A lo mejor una persona le da un consejo, el otro le dice, oye, tienes números rojos, ¿cómo? A lo mejor si haces un cambio, si pides un coach que venga a analizar tu negocio, si empiezas a hacer de tal forma, así se trabaja, esa es la forma. ¿Qué tiene que pasar? Y en todo, ¿qué pasa con una persona en su matrimonio? Esa es la manera de cómo, oye, pero estás viendo que con sus hijos, hay distanciamiento, cada vez se llevan menos, hay muchos roces, ya casi no pueden sentarse a platicar. Así se educa, esta es la manera. ¿Cuál es el mensaje que tiene que pasar? O sea, el hijo se tiene que ir de la casa porque ya no te aguanta para... Entendí que no, a lo mejor sí estoy equivocado. Vamos a dar un poco el brazo a torcer. ¿Qué? ¿Qué mensaje tiene que mandar Boreolam para que la persona entienda, no soy Dios? A lo mejor me meto, estoy equivocado y las cosas tienen que hacerse de manera diferente. Pero entre más es grande uno, ¿en qué? En sabiduría, en edad, en experiencia. Y trogadole menos. Más nos sentimos de que tengo el know-how. Este es el camino. Y la edad no ayuda, esa es la verdad. Y Hashem, ¿qué? Te lo refuerza. Entre más te quieres entercar, sí. Sí, Señor, piensa que eres Dios, piensa que siempre tienes la razón. Nadie puede venir a corregirte, no aceptes consejos de nadie.
Pero por el otro lado, vemos que pasan cosas. La vida no está normal. Entonces, hasta que le quede nada, hasta que el negocio quiebre, hasta que ya no te aguanten, hasta que... ¿Qué? ¿Cuándo vas a decir, ya hablo el burro, caray? Esto no está normal. Dios me está mandando un mensaje que necesito cambiar. Necesito darle un giro a la vida. Entonces, qué bueno que tenemos experiencia, que tenemos cierta madurez, pero no caigamos en eso de pensar de que aquí mi criterio, mi conducta, todo estoy bien, soy el correcto, Dios está conmigo, yo tengo la razón, porque ahí pasan cosas que no queremos. Entonces ahí la vida empieza a darse vuelta para enseñarnos que no somos Dios. Entonces mejor desde ahorita aceptemos que no somos Dios. Pensemos que podemos estar equivocados. Escuchemos otras opiniones. Seamos abiertos a la crítica. Y eso nos hace vivir con prevención. Prevención, prevención. Y entender que nadie es perfecto. Y que puede ser que Hashem nos dé... Así me dijo una persona una vez. Había una persona que tenía negocios... Ni le entendí. Tenía negocios tan buenos, caray. Y estaba ganando tanto dinero, tanto, tanto dinero. No entendí ni cómo lo hacía. Tomaba las tarjetas de crédito de la gente, las manipulaba, no sé, no entendí. Pero ya había ganado un dineral, ya la pregunta era si tenía que regresar, cuándo les tiene que regresar, pero ya. Él me dijo, pero yo pienso, de que no estoy mal. ¿No estás mal? Si tú hubieras pensado que no estabas mal, no vienes conmigo, vas con Jajam Tawil, con un Dayan. Él vino a confesarse conmigo porque yo ni le entiendo. Va con Jajam Tawil, es comulga de la comunidad. ¿Por qué vino conmigo? A ver si me hace socio para que le diga que hagan un rosario para hacer la capara. No sé qué quería de mí. Él me dice, yo pienso que no estoy mal. ¿Por qué no estás mal, Roji, con todo lo que has robado? Dice, porque si para que estoy mal, ¿cómo Hashem me lo permite que lo haga? ¿Cómo puede ser? No me ha cachado uno de todas las personas que les manipulo sus negocios y les he volado dinero. Nadie me cacha. ¿Qué acaso no Dios me está apoyando? Imagínate a dónde puede llegar una persona para solapar sus actos. O sea, ya no quiere ni rosario. Dice, estoy bien. Hashem me quiere y está conmigo. El Rebbe Lubavitch dice, cuando las cosas son muy fáciles, eso, Hazak Baruch. Si va tan fácil, sí. No interpretes que es que Dios está de acuerdo con todo. Ya es que Dios te está dando por tu lado y te está haciendo tropezar aún peor. A veces las cosas se convierten en fáciles cuando ya las sufriste. Claro, ya ven. Ya se vuelve fácil. Pero pretender que el camino chueco, una persona con el camino que quiere ir, lo lleva. De ahí lo llevan. Definitivo, claro, definitivo. Claro, claro. Entonces, el que está esperando que venga el escume, que lo metan al bot, ¿qué está esperando para darse cuenta que está mal? Es una lástima, ¿no? O sea, Hashem tiene que mostrarse de una manera de qué potencia para que uno diga, ah, no, sí estaba incorrecto. No, es Hashem que podamos tener esa frialdad, esa cabeza abierta, que seamos grandes en sabiduría, grandes de edad, grandes de experiencia, pero jóvenes y tiernitos en nuestra capacidad de entender que estamos sujetos al error. No pensar que nuestra mente es maestra, que podamos tener esa actitud y que Boreolam nos conceda en el camino que escojamos, que siempre sea el bueno, 120 años, amén.